Ser guardia de seguridad nunca ha sido una labor sencilla. Entre velar por el orden, resguardar los bienes del lugar, atender personas y un sinfín de actividades adicionales, este trabajo deja muy pocos espacios para bajar la guardia. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las que incluso los hombres más expertos se ven superados por sus miedos y se enfrentan a sucesos realmente escalofriantes. ¿Qué es lo peor con lo que puede toparse un guardia de seguridad? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen. La mayoría imagina hechos peligrosos, eventos de tensión o anécdotas del uso de la violencia. Pero lejos de la imaginación de las personas, nada supera a la realidad. Así que si estás dispuesto a conocer las 5 cosas más escalofriantes vistas por guardias de seguridad, acompáñanos hasta el corazón de sus relatos y prepárate a desear nunca ser parte de esta profesión. Número 5. Un encuentro fuera de este mundo. En 1978, Pierre Sanfretta, un hombre casado de 26 años, realizaba una patrulla rutinaria por la periferia de su puesto de trabajo, en el pueblo de Torriglia, Italia. Manejaba tranquilo en medio de la noche de ese 6 de diciembre, sin imaginar que en pocos instantes se toparía con uno de los hechos más espeluznantes registrados del país. Mientras avanzaba por la fría carretera, cerca de la casa de uno de sus clientes, el doctor Ettore Righi, su motor, radio e incluso las luces de su vehículo se apagaron de golpe. Pierre no le prestó demasiada atención a este hecho, pues la adrenalina le hizo bajarse de inmediato, ya que en la distancia se observaban las luces de unas linternas merodeando la propiedad. Con revólver en mano, Pierre se lanzó sigilosamente a cazar a los maleantes. Avanzó rápido por el jardín que conocía a la perfección. Ya estaba a punto de cruzarse con ellos, pero entonces un miedo lo sacudió por dentro, cuando una mano lo tocó por detrás. Al voltearse, quedó tan impresionado que no pudo siquiera disparar. Frente a él había una criatura enorme de color verde con piel gorda, vestida de gris, una altura de 3 metros, ojos en formas triangulares y un extraño aparato de hierro donde debería estar la boca. La criatura era algo nunca antes visto y solo se limitaba a observarlo. Pierre no podía moverse y tal fue su miedo que soltó la linterna y salió huyendo hasta su vehículo. Su corazón latía con fuerza. No tenía idea de qué era aquello, pero no se quedaría a averiguarlo. Sin embargo, antes de llegar a su vehículo, un sonido extraño llegó desde su espalda y luego, una onda intensa de calor. Se trataba de un ovni que descendió hasta la tierra y luego desapareció ante sus atónitos ojos. Ya cansado y temeroso, Pierre alcanzó a enviar una señal de auxilio a los operadores de su empresa. En sus palabras afirmaba haber sido atacado no por hombres, sino por unas criaturas desconocidas. Luego de aquello se perdió la comunicación y cuando sus compañeros llegaron al lugar de los hechos, lo encontraron tendido en el suelo, en un lugar con un frío gélido, pero curiosamente, con la ropa hirviendo. Número 4. El fantasma del Hotel La Posada. La mayoría de los grandes hoteles del mundo alguna vez fueron el hogar de una familia. Este es un hecho que la familia de Abraham y Julia Stab parecen confirmar. Esta familia ubicada en México era realmente numerosa y tenían su propiedad en lo que hoy se conoce como el histórico Hotel La Posada. Sin embargo, pronto llegó la calamidad al hogar, pues el único hijo de la pareja falleció. Desde entonces, por más intentos que realizaron, el matrimonio nunca logró tener otro descendiente y, lentamente, los miembros del hogar fueron falleciendo en esas mismas paredes que más tarde se la vendieron a personas que hicieron de ella un magnífico hotel. En la actualidad, el Hotel La Posada es realmente magnífico y esplendoroso, pero en sus habitaciones ocurre algo espeluznante. Al menos esto es lo que relatan los guardias de seguridad del hotel. Muchos han recibido denuncias de los huéspedes, quienes afirman que en la habitación 256, justo la que pertenecía a Julia, ocurre actividad paranormal que horroriza a quienes entran en ella. Pero no son solo los huéspedes. El mismo personal de seguridad durante las noches escucha ruidos extraños, gritos inhumanos y muebles que se mueven en la habitación sin que haya una sola persona adentro. Tal parece que el fantasma de Julia se pasea por el lugar y nadie puede evitarlo, ni siquiera los encargados de la seguridad del hotel. Número 3. Avistamientos en el reactor nuclear de Indian Point.
Trabajar como seguridad en un complejo de reactores nucleares no es algo sencillo, mucho menos cuando eres uno de los principales responsables del área. Esto es algo que Carr tenía muy claro al aceptar el puesto, pero nunca se imaginó que aquel 12 de septiembre de 1984 se toparía con algo sencillamente fuera de su comprensión. Durante aquella noche, Carr patrullaba el exterior del Indian Point No. 3, cuando súbitamente se levantaron por encima de 2 metros de altura una serie de luces a las 10:15. Aquello era inusual, especialmente por tratarse de un lugar de alta seguridad. De inmediato, Carr se comunicó con el resto de su equipo para evaluar la situación, pero nadie lograba darle explicación a aquello. Cerca de 10 hombres lograban observar aquella imagen desde los lugares más lejanos del recinto. Las luces eran blancas con suaves tonos amarillos y parecían fijas, como si hubiesen varios reflectores frente al lugar. Se encontraban a unos 400 metros de distancia, y lo más extraño es que detrás de ellas se elevaban unas figuras grisáceas que ni siquiera las luces de los aviones que se visualizaban en la distancia lograban atravesar. Curiosamente, las luces tenían 10 veces más intensidad que cualquier reflector corriente y su intensidad era capaz de cegar si se mantenía la vista fija. El personal estaba deslumbrado y paralizado. No sabían qué hacer ni cómo actuar. ¿Se trataba de una situación de peligro? ¿Eran espías tratando de ingresar al lugar? ¿Qué debían hacer? Todo eso se pregunta Carr, pero antes de poder responderlo, las luces se dieron media vuelta y en un instante se desvanecieron seguidas de un sonido extraño, como un auto que acelera 1000 veces más rápido de lo usual. Nunca se logró descifrar este extraño evento. Número 2. El chupacabras del mercado pakistaní. Pakistán es un lugar reconocido por sus grandes mercados. Uno de ellos recibe el nombre de Sherskah, en la ciudad de Karachi. Su población acude todos los días e inunda sus tiendas con monedas y palabras. Tal vez por eso, mantener la seguridad y el control del lugar es una labor difícil, especialmente cuando una criatura negra, extraña y aterradora de ojos brillantes, irrumpe en él. El primer encuentro con esta mítica criatura ocurrió el 11 de julio cuando un hombre llamado Gulzar vigilaba el almacén de una tienda y escuchó el llanto de un perro callejero. El quejido no era normal, parecía un llanto agónico y, debido a ello, decidió salir a inspeccionar lo que ocurría, pero inmediatamente se arrepintió. Al salir, vio una terrible criatura completamente negra y ojos encendidos que estaba devorándose al perro. Todo el ambiente estaba cargado de un olor rancio y apenas la criatura se sintió observada, desapareció. Días después, Abdul Qayyum también vio una bestia con las mismas características. Lo mismo le ocurrió a otros dos hombres que habían registrado cerca de 11 cabras asesinadas durante una noche. Poco a poco, los testigos fueron inundando el mercado con sus testimonios. Los comerciantes y las personas comenzaron a experimentar una sensación de pánico generalizada. Se cerraron las tiendas, se reforzaron las protecciones de los almacenes, pero se siguieron presentando diferentes ataques. Nunca se logró atrapar a este, apodado por los locales Chupacabras, pero todos los testigos juraron que aquello no era de este mundo. Número 1. El fantasma de los vestuarios. En Argentina, el fútbol, más que una pasión, es un auténtico estilo de vida. Esto es algo que el Estadio Tomás Adolfo Ducó tiene claro, pues aquí se han librado numerosos partidos de fútbol a lo largo de la historia. Incluso fue uno de los escenarios de la película El secreto de sus ojos, un film que obtuvo el premio Oscar a la mejor película extranjera en el 2009. Sin embargo, paralelamente a su gran fama, este estadio se ha hecho popular por otro aspecto. Se trata de un video grabado por un vigilante de seguridad, en el cual se muestra una atormentada presencia merodeando las instalaciones del recinto. Todo ocurrió a las 11 de la noche. El guardia realizaba su patrulla de turno cuando una serie de ruidos anormales lo pusieron en guardia. Lentamente se acercó al origen del bullicio. Bajó las escaleras y se encontró con los vestuarios de los jugadores, pero una vez lo inspeccionó, no encontró ni una sola persona. No obstante, minutos después, frente a su atónita mirada, los ruidos y los golpes resonaron nuevamente por todo el lugar. Fue entonces que decidió grabar lo ocurrido. En el video se ve a un hombre realmente confundido y sin saber qué hacer,
pero todo se complica cuando, una vez intenta marcharse, una sombra espectral se le cruza en el camino. El video fue publicado el 3 de abril de 2018 y no se ha logrado extraer mucha más información al respecto. La leyenda de esta figura fantasmal ha recorrido gran parte de Argentina y muchos se siguen preguntando de qué se trata. Lamentablemente, hasta el día de hoy, se siguen sin saber realmente el origen de los hechos. Si te ha gustado este video, pero todavía te gustaría conocer algunos casos de animales misteriosos captados en cámaras o la historia del barco que nunca llegó a su destino, no olvides seguir con nosotros y disfruta de los siguientes videos.